ustedes, muy pero muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta gran actividad deportiva en el día de hoy, domingo. Para todos ustedes, muchas gracias, muy amable a nuestros televidentes que están aquí en nuestro canal 6. La invitación es para que ustedes sigan participando de esta gran actividad para recolectar los fondos especiales para esta gran ciclista, nuestra joven representante de las bielas del ciclismo a nivel municipal, departamental y nacional. Vallisea necesita de la colaboración de todos nosotros para comprarle así su bicicleta o el marco para que ella siga trabajando, siga representando al municipio de Monterrey Casanare en estas justas deportivas como es el ciclismo. A través del canal 6 le invitamos para que ustedes participen y vamos a mostrarle toda esta actividad en el día de hoy domingo. Agradecimiento a nuestro director, a Holman Tolosa, y a todos nuestros amigos que de una u otra forma hacen parte, a los amigos periodistas, a los amigos locutores del municipio de Monterrey Casanare. Vean ustedes las imágenes de lo que está sucediendo en esta actividad del día domingo. Donde se reúne la voluntad de un pueblo para apoyar las justas causas que se llevan a cabo. A Holman Tolosa el cordial agradecimiento de verdad por ser una de las personas que ha estado pendiente de muchas luchas y muchas causas. A usted Mario de verdad también, que ha sido uno de los pioneros en las maratones, en las radiotones, teletones y demás, para apoyar algunas de las tantas causas que se llevan en el municipio de Monterrey. Hoy una más, pues esperamos el aporte de la ciudadanía para que nos acompañe en este magno evento que está realizando Holman, Mario y los demás comunicadores del municipio de Monterrey. RTV, aquí acompañando a esta hermosa deportista que nos está demostrando sus dotes, sus capacidades ciclísticas. Esa aerodinámica la podemos nosotros observar ahí en el accionar encima de ese caballito de acero. Por acá también saludamos a don Juan José Sea, el hombre que ha forjado estos deportistas. Incluso le agradecemos como casanareños de esa medalla de oro a través de Jessica Sea, otra estandarte del deporte en Casanare. A Holman Tolosa por esa maravillosa forma de transmitir y de dar a conocer estos eventos que merecen la atención por parte de nuestra amable teleaudiencia y de los amigos comerciantes para que se acerquen y hagan sus contribuciones. Ya hay una urna donde puede hacer sus depósitos de con todo corazón, así sea una monedita de 500, 100 pesos, 1000 pesos, y si puede un billetico de 50.000, pues con mayor razón. Así que es la forma de darle ánimo a esta deportista, la niña Sea, Margit Sea, Margit Sea, Díaz, Margit Sea. ¿Y qué pasó, Mario Trujillo?
El hombre dijo, me ausento un momento, voy a traer Villegas para hacer el aporte respectivo. También un saludo a la Policía Nacional por su colaboración acá en este magno evento. El ciclotón, acompañando a Margichea. Ella está dando aquí su vuelta en el parque Los Lanceros. A propósito de nuestra teleaudiencia, debemos reiterar que el nombre oficial es Parque Los Lanceros. Nosotros equivocadamente estamos haciendo referencia hoy en la transmisión de el Parque Los Pajaritos, y no, oficialmente el nombre es el Parque Los Lanceros, y desde ya pues hacemos esos correctivos. Un aplauso, vamos a brindarle un aplauso cuando pase en la próxima vuelta a Margichea, por esa labor, por esa gesta, por esa humildad que muestra aquí y quiere forjar su futuro. Entonces nosotros como ciudadanos debemos de estar y prestos a contribuirle a los transeúntes. Pueden hacer su depósito ahí en la urna que está en manos de don Juan José Sea, el popular Samacá. Otrora crédito del ciclismo, él alcanzó a correr una vuelta a Colombia, varios clásicos RCN, vueltas del sur, la famosa clásica del sur. Cinco clásicas del sur, por allá cuando corría en la época del flaco Norberto Cáceres, Chalo Marín, Samacá, Rubiano, por solo mencionar a Olinto Rueda Plata. Me acuerdo que lo recochaban mucho. Bueno, un aplauso para esta bella deportista, Margichea. Vamos a hacerle aquí una entrevista, permítanme acá Juan José Sea, para las personas que encuentran aquí a los alrededores del parque y para Radio TV. Juan José, usted estuvo en el ámbito deportivo activo cuando se realizaron esas competencias de alto turmequé, cuando era amateur, todavía no se hablaba de la actividad profesional. Juan José Sea, cuéntenos en qué pruebas usted hizo presencia, porque usted se codeó con los grandes del ciclismo como Juan de Dios Escobita Morales y otros. Cuéntenos sobre esos pergaminos suyos. Bueno, sí, Pedrito, tenga usted muy buenos días. Primero que todo saludamos a José, el de Llanura, ¿cómo se llama el programa? Se me olvidó ahorita. Bueno, a Josécito, a José le dicen. Queremos a Holman, muchas gracias Holman por colaborarme. Al Instituto de Deportes, pues vinieron esta mañana, dieron una vueltica, pero estaba haciendo mucho sol y se quemaban y se fueron. De todas maneras, quiero saludar también a Gaseosa Glacial, quien nos ha venido colaborando aquí con la hidratación, lo mismo
a un amigo que vino con bastante agua también, gracias a él. Y aquí al comercio, ojalá que se unan a esta causa, ya que es para Margie Sea. Ella nos ha venido representando, yo lo he dicho muchas veces. Tenemos el palmaré de ella el año pasado, del 2012, que estuvo corriendo en Boyacá. Podemos decir inclusive donde estuvo corriendo. Corrieron los tres hermanos. A ver, Juan José, que es el mayor, la niña, que es la segunda, y el nené, que es de 6 añitos, que aquí lo vemos demostrando lo fuerte que es, y ya lleva montando aquí 2 horas y lo ven dándole duro todavía. Bueno, ellos empezaron en Paipa, allí Juan José quedó de quinto, y el niño pequeño fue campeón. La niña no corrió porque no había prueba para niñas en esa categoría. Después fuimos a Bogotá, más exactamente a Cajicá. Allí llegamos, Margie Sea en niñas ganó, el niño pequeño ganó y Juan José quedó de tercero. Después de ahí nos invitaron para Cucaita, Boyacá. Fuimos a Boyacá, pues el niño, como siempre repetía, el nené que le hicimos nosotros, volvió a ganar. Juan José ese día se retiró por un pinchazo, la niña ganó en Cucaita. Luego nos invitaron a Santa Rosa de Viterbo. Allí pues dirán que puede ser mentiras, pero eso lo podemos demostrar por la televisión o por donde quieran, porque tenemos el palmaré de ellos, del niño vuelve a ganar. Por eso hoy queremos, como tenemos 10 camisetas amarillas, 10, que son de campeón, nosotros queremos como venderlas, porque el niño dijo que quería también colaborar con la hermanita porque le hace falta para entrenar. Sí, como una subasta, vamos a ver las personas que tengan niños. Son tallas pequeñas, tallas como 6, tal vez 6 u 8, que son las que se ha ganado el niño. Vamos a subastar. Las personas que deseen una camiseta de campeón, la vendemos. Bueno, pasamos también a Belén de Cerinza. En Belén de Cerinza fuimos, nuevamente ganamos con el niño, la niña quedó allí de segundas y Juan José quedó de sexta. Luego también fuimos a correr el 20 de julio, exactamente corrimos en Sogamoso, allí el niño quedó de segundo, pues por una equivocación, porque él había sido el ganador, sino que lo que pasó fue que el niño se entró entre los niños grandes y por lo grande el pequeño mío no lo vieron. Cuando se dieron cuenta, pues perdió el primer puesto. Bueno, allí Juan José en Boyacá y quedó de décimo, hay que decir la verdad. No vieron, pero esa es la verdad, él quedó décimo y la niña quedó de segunda. Bueno, luego fuimos a correr a Tunja. Otra prueba, son pruebas que mensualmente nosotros salíamos de aquí de Monterrey, lastimosamente siempre con los gastos del papá. Como yo les he comentado, cada salidita mía mensual gastaba con los niños 500, 600 mil pesos. ¿Qué ganamos nosotros? Los triunfos que traíamos aquí para Monterrey y que los niños pues contentos, porque ellos se sienten también igual que el papá, felices. Corrimos ahí en Tunja y al día siguiente, era un lunes festivo, había una prueba en Aquitania, Boyacá también. Allá fuimos y corrimos también, el niño vuelve y gana, el de 6 años, inclusive despistó a la policía porque la policía pensaba que el niño andaba ahí, ellos buscando el niño delante de ellos. Eso fue para risas ahí en Aquitania, ahí ganó el niño. Y la niña en Aquitania ganó también, en Aquitania ganó y Juan ganó. Ese dimos el golpe de riñón, dice Tito Fernández Cruz, el golpe de riñón, ese día ganamos los tres. Y así sucesivamente hemos seguido corriendo. Hace poco fuimos a Yopal, también ganamos. Se corrieron los campeonatos intercolegiados. Allí estuvo Juan José y la niña, corriendo por el Colegio Técnico Diversificado de Monterrey, lógicamente. Fueron representando el colegio y lógico también aquí Monterrey. El niño trajo 2 medallas de oro, las únicas que se hicieron los intercolegiados. Y la niña una medallita de bronce, hizo un tercer puesto. Después fuimos nuevamente aquí a Yopal, allá fuimos,
Juan ganó también, el niño ganó, ese día también hemos golpe. Estuvimos en Paz de Aripor. Allá fuimos a Paz de Aripor para que lleven las cuentas cuántas veces saldríamos a correr durante el año. En Paz de Aripor gana el niño pequeño. La niña queda en Paz de Aripor de tercera. Y Juan José pierde la prueba por un pequeño cerraje que le hicieron allá porque han cogido bastante experiencia. Los otros ciclistas sí lo cerraron y no le dejaron ganar, le dañaron el embalaje. Bueno, sí, esos son ya perras que les enseñan por allá los entrenadores. Sí, y son argucias, es la palabra. Resulta que el entrenador dice hay que cuidar a Samacá porque Samacá nos vuelve y nos gana. Entonces, alguno lo cierra para que el otro gane. Esas son las perradas llaneras también. Sin embargo, bueno, ganamos allá, quedamos de segundos y contentos. Estamos ahorita también ya nuevamente este año, vamos a iniciar nuevamente pruebas. Ya empezaron las invitaciones, pero vamos a ver qué podemos hacer este año, porque lastimosamente si a mí no me colaboran, yo no puedo llevar a los niños porque es un gasto tremendo. Nosotros tuvimos un gasto grande también con mi señora en su accidente y de verdad nos quedamos como sin plata. Entonces, pues siempre es jodido, como dice uno por aquí, para poder salir a otro país, llevar a los niños. Bueno, referente a su pregunta, no sé si quiere, ahorita le sigo contando a Pedrito. Ya hablamos de los niños, ahora, ¿qué quiere usted, Pedrito? Que con mucho gusto le contesto. Sí, lo que pasa es que queremos hacer una semblanza de la orientación que usted le ha dado, en parte al ciclismo. Jasanare le debe mucho a Juan José Samacá, el popular Samacá. Incluso me acuerdo de nuestro amigo que ya no nos acompaña, en las narraciones que hacía en carretera, en Caracol, en RCN, en varias emisoras aquí de Casanare. Gustavo Puente Álvarez, le decía, popular Samacá, Gavino. Bueno, estamos... Samacá, cuéntenos usted, para poder forjar su conocimiento, ante todo, primero como ciclista, ahora sí. Usted estuvo en alta competición, cuéntenos sobre ese desarrollo en su vida, para luego ir bajando acá a nivel regional. Bueno, sí, les voy a comentar como a grueso modo, porque imagínense, corrí casi 30 años y no alcanzaría. Pero sí, le comento que soy sogamoseño, muy boyacense de pura raza, me inicié en Sogamoso, llegué a Bogotá a aprender, porque uno llega a otra parte y es aprender. Bregué casi un año para empezar a ganar. Pero empecé a ganar y me acuerdo una vez con Miguel Samacá que corríamos ambos en turismo y mucho, Marco Emilio Larrota, Rubiano, todos los que ya llevamos como 17 añitos, que teníamos ya 17 años, y nos ganamos un clásico de turismeros, se llamaba. Después ya empezamos a montar en carreras, en una tercera categoría que se llamaba, eso era como un novato. Y pocamente, paulatinamente, según el rendimiento que uno diera, por los puntos que uno fuera recolectando ahí, que ellos llevaron una clasificación, lo ascendían. Ya después yo pasé a una segunda posición, ahí, digamos así. Y después ya lo pasan a primera categoría, ya puede ir uno a vueltas, puede ir a clásicos, ya le dan autorización a uno. Yo corrí una vuelta de la juventud, por allá en el año 66. Sí, corrí 5 clásicas al sur. Cada clásica duraba 8 días. Eso, llegamos hasta Pitalito, Huila, y nos regresamos para terminar en el Campín. Si ustedes se deben de acordar, Rafael Antonio Niño se ganó una vuelta. Ese día no es de buenos a veces, y nos regalaron a cada uno de 50 mil pesitos, porque 3 ciclistas nos escapamos con él. Lo subimos el alto de... a ver, ¿cómo se llama? El Alto de Fusagasugá, San Miguel. Sí, ahí en San Miguel, que es sumamente duro, subiendo por San Miguel. Entonces nos acomodamos, llegó el entrenador, que era Ferretería Reina, que esa vez está patrocinando la ferretería. Llegó y dijo, bueno, muchachos, ayuden a Rafael, de 50 mil pesitos, que era mucha plata. ¿Qué nos tocaba hacer? Colaborar y sacarlo. Ya dentro de la prueba dijimos, bueno, usted se va a ganar el pre montaña, usted se va a ganar las metas volantes, y cuando lleguemos a Bogotá, al Campín me dejan ganar a mí, que le tocaba a Rafael. Dijimos, bueno, listos. A mí me tocaba ganarme el premio montaña y faltaba un kilómetro por ahí, y llega uno a la Virgen, ya al Divino Niño, es que ya es lo duro, duro. Sí, ya uno venía, imagínense, correr más de 100 kilómetros en cuesta, porque uno veníamos desde Girardot,
Lógico, uno viene mamado ya, que madre, con sol, calor, eso, echan agua y esas camisetas sale humo. Entonces yo ya dije, no doy más, ya, y no puedo. Quemado. Entonces, ¿qué hizo Rafael? Y bueno, en ese momento no me acuerdo el nombre del otro ciclista. Dijo, no, señor, aquí vamos a darle. Y me cogieron y me empujaron y me sacaron empujado para que yo me ganara el premio montaña. Listo, bueno, coronamos el premio montaña y empezamos a bajar hasta Cibaté. Entonces a ellos les interesaba porque íbamos tres ciclistas, el uno, el otro, y así colaboramos. Llegamos al campín, se ganó la prueba el Rafael Antonio Niño, el segundo era... Sí, allá la Jorge, sí, alguno de ellos. Y yo me gané el tercer puesto. Esos eran compromisos que había que respetarlos. Llegamos y a los 12 minutos y unos segundos llegó Álvaro Pachón, que era el líder. Rafael estaba más de 12, estaba por ahí a 12 minutos. Lógico, cogimos suficiente y se ganó la vuelta a la clásica al sur por 10 segundos. Por poquito, porque iba Álvaro Pachón, venía pues bastante adelantado él. Pero en la escapadita nos sirvió, pero le cuento, nos ganamos 50 mil pesitos, que eso llegó del cielo. Bueno, ya le digo, ahí fueron ya cinco clásicas. Y el resto, pruebas, que corrían pruebas nacionales, la Vuelta a Colombia, una cosa y otra, que había que estar en la pomada, como decían, en ese tiempo pues corríamos con Rafael Antonio Niño, con Álvaro Pachón, Marco Emilio La Rota, Rubiano, el Flaco Pulido, el Flaín Pulido, Juan de Dios Escobita Morales, es que ya estos años ya se me han ido todos los nombres de esos amigos con los que corrimos. Y me siento feliz, ¿por qué? Me vine por aquí a Llano, dejé 15 años, vea cómo es la vida, 15 años sin montar en bicicleta, empezando a pavimentar la marginal. Los hermanos Bermúdez, quiero saludarlos, y el finado José, me dijeron, Juan, usted que ha jodido, ¿por qué no montamos en cicla? Y empezamos a montar en bicicleta, íbamos hasta donde estuviera pavimentadito. Empezamos aquí, de aquí del río, andamos por ahí unos 5 kilómetros, nos devolvíamos, y a medida que ellos iban pavimentando, nosotros íbamos andando. Hasta cuando llegamos al crucero, al cruce. Cuando llegamos al cruce, hombre, ya llevamos mucho tiempo, y empezamos a correr. ¿Qué hice yo? Volver otra vez a participar pruebas. Llegaron los campeonatos departamentales de Casanare. Hombre, yo fui, afortunadamente la experiencia, eso fue hace unos 10 años. Esas pruebas las organizaba Fernando Venegas, los campeonatos departamentales. Bueno, fui, afortunadamente la experiencia y todo, hombre, gané los campeonatos departamentales en ruta. Al siguiente año volví, entonces ya iba más preparado, lógico, sí, senior master. Yo era la categoría D con 56 años. Ya tenía 56 años, Pedrito. Volví y gané. Me gané los campeonatos. Me gané tres campeonatos departamentales. Empezó el Vía Crucis con Jessica. Lo mismo, ella parecía una hormiga detrás de nosotros con su bicicletica también. Lógico, le compré la bicicleta con el finado Miguel Suárez, que todo el mundo supo lo de él también. Lamentablemente la muerte pues nos dio duro. Lo mismo, Guerrerito, él se llama William Guerrero, José Bermúdez, Juan Bermúdez, Juan de Dios, y Danilo, los tres Bermúdez. Y en ese entonces ya corría también un hijo mío que era Juan José Cardona, que estudiaba en el técnico. Y mira, Pedrito, que empecé, no, Juan, que usted nos enseñe, que usted el que sabe, y dele, y me metí ahí a enseñarlos. Y empezamos a correr, y eran los mejores ciclistas que teníamos. A donde íbamos, ganábamos. Ya a ellos les tocaba también. Bueno, usted ganó el domingo pasado, hoy gano yo. Listo, sí. Habían acuerdos, porque siempre eran los duros. Sí, el equipo de aquí. Así empezamos. ¿Qué hice yo? Empecé a traer ciclistas, que no es mentiras, y yo creo que Pedrito se acuerda porque usted estaba en Yopal. Cuando aquí se hacían ciclo... ¿Cómo era que llamamos? Festival de escuelas, mejor. Los festivales de escuelas, que vea, venía de todas partes, venía Meta, venía Tauramena, venía Villanueva, Maní, Paz de Ariporo, todas las escuelas venían, Pedrito. Reuníamos más de 300 niños aquí, en esto, aquí corrimos por aquí muchas veces. ¿Qué pasó? Que ya me cansé también
no habían apoyos como lo que está pasando ahorita y todo el mundo se está dando cuenta aquí. Hombre, uno se mama. Dije, no más. Paré cuando han visto ciclismo. Nadie dice, vamos a hacer una prueba de ciclismo, vamos a hacer no sé qué. Por ahí Holman, vea, Holman, que es el que a veces por ahí dice, hagamos un ciclopaseo. Pero es un ciclopaseo. Pero probitas para traer niños, así como los que tenemos aquí hoy, este niñito de los hijos del cabo Jorge, bueno, se me olvidó el apellido de él. Barrera. Jorge Barrera. Vean qué bonito que él mandó los hijos aquí, que están los niñitos ahí. Mandó al papá y está la esposa de él. ¿Qué ejemplo? Eso es lo que es bonito. Los padres que estén apoyando a los niños, que acompañen a los niños, qué bonito. Ojalá sí hubieran muchos, como ese ejemplo que está dando ahorita el cabo Barrera, de verdad. Yo quiero darle los agradecimientos a todos, a usted Pedrito, a José que acaba de llegar, Holman, a Mario Trujillo. Pues habíamos hablado de la prensa de aquí de Monterrey, que de pronto nos acompañan, no vinieron, pero qué vamos a hacer, dijo Mario Trujillo. Ah, dice que, por aquí estuvo Mr. David. Vino por ahí, lo miraron ustedes. Bueno, ayudó como que a colocar la antena. Pero al menos lo vimos. Esta mañana vino Cheveto también, tomó tintico. Vino con como dos profesores más, los de patinaje. Pero buenos días, está, tomó un tintico. Adiós. Yo le dije, gracias, acompáñenos, ayúdenos, organicemos. Yo sé que se puede. Yo quiero informarle a Pedrito, no sé si usted sepa, yo estoy fundando nuevamente un club de ciclismo. Sí, se va a llamar Ciclo Samacá. Así se va a llamar. Vamos a ver si ya con el club pedimos a los entes grandes para que nos apoyen, nos ayuden, que ahí sí, y pasar carticas, a ver cuánto necesitamos para el año, para que así el mismo consejo, la misma alcaldía, nos dejen una plática destinada específicamente para ciclismo. Para que no corran después, que digan, uy, se corrió este dinerito por allá para otra parte. Yo siempre he dicho, esto es bueno, sí, nosotros sabemos que como esto no del 10%, 15%, y yo no sé qué más, entonces, ¿no? ¿Qué vamos a ayudar al deporte? ¿Qué le vamos a dar plata al deporte? Si ellos con nosotros no ganan nada. Y esa es la verdad. En días pasados lo dije por la radio también, y siempre lo diré. ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué el señor alcalde, don Chemo, no nos ayuda? Hombre, si hay plata. Ayer hablaban por allá en una reunión que plata y no saben en qué invertirla. Y si la gente habla es porque es cierto. Ok, hay que pulgar. De todas maneras, yo en lo que pueda servirles, con mucho gusto, Pedrito, y esto es lo que yo llevo en la sangre, pues yo seguiré y seguiré siendo, prácticamente yo mismo me he nombrado ya como entrenador, como técnico, porque a nivel nacional, Pedro lo sabe, a mí me conoce todo el mundo. Yo voy a Medellín, donde vaya con los chinos, ya ves, Samacá. Técnico, me dicen profesor, me dicen director, de cualquier vaina. Pero como que también me estimula. Aquí en Samacá, aquí en Monterrey, a veces como que ni se acuerdan de mí. Pero bueno, bonito así, Pedrito. Bueno, popular Samacá. Así que vamos a tener Ciclo Samacá, el Club Ciclo Samacá. Es una buena noticia, de todas maneras, que usted da para los amigos que gustan del deporte, y hay que darle ese ambiente. Bueno, en materia de la administración municipal, esperemos que ellos se vinculen oficialmente, hay recursos. La cuestión es que los en materia presupuestal no alcanza para muchas cosas, hay mucha actividad. Esperemos que el ciclismo sea partícipe de ese pequeño conqué que le corresponde al rubro presupuestal en materia de deporte. Bueno, pero hay lo siguiente, lo que yo quiero forjar aquí a la teleaudiencia es que conozca la semblanza de Samacá, porque está orientando y ya se autonombró entrenador, y siempre lo ha sido, y ya usted lo mencionaba oportunamente, sus palmarés. Los palmarés es con resultados, con medallas, con títulos. Creo que el mayor resorte que usted nos puede avizorar en este momento se trata con Jessica Sea, que alcanzó el siguiente palmarés, si usted no me deja mentir. Ella fue medallista en los Juegos Nacionales, campeona nacional en ruta y contrarreloj y velocidad pura. ¿En qué otras modalidades usted alcanzó, pues es como entrenador, porque es el máximo resultado que espera un entrenador frente a sus dirigidos? Jessica, ¿en qué más se destacó?
A ver, Pedrito, yo estuve al pie de ella llevándola desde cuando ella tenía 12 años. Duré 12 años con ella preparándola para poder ganar la Vuelta al Futuro, por ejemplo, que todos los años la hacen categoría femenina. Ella se ganó 3 vueltas al futuro. 3 vueltas. En ruta se ganó unos campeonatos nacionales, también medalla de oro. Y en contrarreloj también nacionales, también ganó medalla de oro. O sea que ella era con muchas medallas de oro. Después, ella se dedicó a la pista también. Ella estuvo corriendo mucho tiempo en la pista. A mí me ayudaba un señor de Antioquia, le decíamos Mincho, es de Antioquia. Muy buen amigo, nos hicimos amigos cuando yo iba a Medellín. Y me preparó a Jessica y la enseñó. La enseñó cómo era que se manejaba la pista, porque eso tiene mucha cuestión para uno aprender también, que yo al lado de ellos aprendía. Ella corría en una prueba que se llama velocidad pura, que tienen que hacer en menos tiempo, en 2 vueltas y en media vuelta. Imagínense, media vuelta son 250 metros, hacían como 8 segundos. Sí, eso es por eso dicen velocidad pura, pero antes de eso tienen que darle 2 vueltas al velódromo. Cuando suena la campana tienen que salir al máximo. Bueno, ella fue campeona de esa velocidad muchas veces. Se corría una prueba que se hacía scratch. Lo mismo. Ese scratch era por puntos. También fue medallista muchas veces, medallas de oro. También hacían pruebas, que no me acuerdo ahorita, y ella estuvo en los primeros lugares siempre. Siempre estuvo en pista. Sino desafortunadamente a ella nos prometían muchas cosas, casas, becas, carros. De eso no recibimos nada, nada tampoco. Una vez peleando con la Liga de Ciclismo, yo no sé si usted se acuerde, Pedrito, la mandamos a correr a Medellín y a vivir allá. Ahí fue cuando ella se volvió pistera por Mincho. ¿Qué le daban allá? Pagaban el hospedaje, que pagaban, sí pagaban bastante, pagaban como 1,000,000 y pico, y a ella le pusieron un sueldo. Ahí sí ya empezó, porque ya era un talento como él, ¿no? Entonces ya le pagaban. Sí, un ciclismo élite. A ella ya le daban también 800,000 pesos en ese entonces. Y después ya le subieron a 1,200,000. Pero como le cuento, Pedrito, él se cansó, dijo no más, y botó la bicicleta, dijo no quiero saber nada. Condorito Corredor llegó muchas veces a la casa, caminé, Jessica, vamos. Dijo, no, Condorito, no quiero saber más. ¿Por qué? Por las ayudas. Falta de apoyo, falta de ayudas. Hasta ahí llegó Jessica Sea. Ahora vamos con Margie Sea. A ella le gusta mucho el porte de ella. Usted la ve sentada en una bicicleta, la mira bien y el entendido dice, ¿sirve o no sirve? Quiero aclarar algo. Es que yo a los niños no los obligo. A ellos les gusta, porque a veces es que Samacá obliga a los hijos. No, Pedrito. Yo a ellos no los obligo, que camine, que hagan. Bendito Dios, a ellos les gusta y vea, ahí los ven, dando triunfos también. No me va a poner orgulloso, hay que dejarlos. Yo voy a seguir por allá. Claro que hay un tema que se llama disciplina. El entrenador exige disciplina, ese es otro término, pero eso va dentro de los procesos de formación. Naturalmente que usted hace eso con los dirigidos. Y de esta manera se forjan los grandes créditos. Desafortunadamente ya Jessica, por avatares de los ciclos de vida, ya colgó la bicicleta por falta de apoyo, como usted lo acaba de mencionar. Ahora hay una nueva figura, se llama Margie Sea. ¿Ella en cuántos años podría empezar ya a cosechar triunfos? Es un entrenador siempre avisora. Ve a futuro y hace un cronograma de acuerdo a las cualidades del deportista. ¿En esto qué nos puede usted de pronto adelantar? Aunque esto es una aventura porque depende de muchos factores que a veces no están al alcance de los mismos entrenadores. Pero usted, con esa pupila que tiene, ¿sí?, nos puede mencionar. Bueno, sí, todos sabemos, en este momento ella está en un proceso de formación. Ella está corriendo ahorita en una categoría que se llama preinfantil. Este año termina su segundo año preinfantil. El próximo año empieza a correr en infantil. Sí,
En infantil hay que seguirla corriendo porque sigue con su escuela. Luego sigue, pasa a una categoría que se llama prejuvenil. Es cuando hay que prepararla bien para mandarla ya a correr a nivel nacional, la vuelta al futuro, campeonatos nacionales de ruta, de pista. Y si Dios me la presta y ahora sí, como se dice, me va bien este año o el próximo año, me toca empezarla a llevar al velódromo de Tuitama, para que ella empiece a entrenar en el velódromo, para que empiece a entrenar pista. Otro aspecto, dentro de los apoyos de la Liga de Ciclismo de Casanare, ¿qué tenemos? De la Liga de Casanare sí que ni hablemos, Pedrito. Allá están peor que aquí. De la Liga de Casanare no se escucha sino el nombre, Liga de Casanare. Por ahí me llamó el presidente Libardo, me parece que llamó. Caballero. Orlando Caballero es el nombre. Me llamó y dijo, ¿ustedes qué es Samacá? ¿Qué hubo sus hijos? Le dije, no, pues por ahí participando. Digo, vamos a formar la liga. Vamos a formar la liga. Inclusive me dijo que iba a venir aquí a Monterrey para lo del club y que estaría pendiente aquí lo mismo nuestro entrenador que tenemos. Imagínese, entrenador en Casanare, sin haber ciclistas, que es el campeón Yesid Camargo, que él estuvo también Tour de Francia en distintas partes. Y sí, Ángel Yesid Camargo es el entrenador de Casanare, pero ¿a dónde están los ciclistas? ¿A dónde están las semillas? No los hay. Él dijo que iba a venir. Ojalá, allá los espero. Entonces estamos esperando que ellos vengan aquí para que nos pongamos de acuerdo, porque ya le digo, Pedrito, mi club ya no es sino hacer unas actas de constitución y luego ya empezamos a registrar el club y todo lo que concerniente a la formación. Bueno, el panorama no es nada claro para el ciclismo aquí en el ámbito regional, pero como usted lo acaba de decir, se va a forjar la creación del Ciclo Club Samacá. De esta manera, pues ha sido el resumen que nos ha dado Juan José Sea, Popular Samacá, quien orienta a Margie Sea. Y de todas maneras agradecemos a las personas que de buena voluntad han colaborado en este ciclotón. A Holman Tolosa, director de RTV, a José Alfonso, a Adriel Rojas, de igual forma a Mario Trujillo y otras personalidades que hicieron presencia en el día de hoy, a las instituciones públicas, especialmente a la Policía Nacional, que hizo presencia acá, y las personas que de buen corazón en el transcurso del próximo día se hará visita al comercio para efectos de que hagan sus aportes oportunamente. Hasta una nueva oportunidad, con mucho